próximo 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Transgénero, dedicada a las personas trans y a la sensibilización en contra de la discriminación hacia este colectivo. Con motivo de esta conmemoración, la asociación Amare LGTBI de Puerto Real, en colaboración con el Ayuntamiento, llevará a cabo una mesa redonda prevista el jueves 31 de este mes a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud, en la que participarán Iván Sánchez Lucena, Ernesto Mendoza Castellano e Isabel Mateo Gavira y Jesús Domínguez Riscard. Además, tendrá lugar la presentación de la canción titulada Toma de mi mano con José Mena y Manuela Moguer, y para terminar se procederá a la izada de la bandera trans en el patio de la Casa Consistorial de la Plaza de Jesús. El parlamentario andaluz de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, Juan de Dios Sánchez, junto al concejal de la Formación Naranja en Puerto Real, Guillermo Cisneros, han visitado las instalaciones del astillero de Navantia aceptando la invitación del comité de empresa de la factoría. Cisneros ha lamentado que ver unas instalaciones tan potentes vacías es un fracaso de la clase política del PSOE. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que esto se demore mucho más en el tiempo, ya que esta factoría debe seguir siendo un motor de creación de empleo en la Bahía de Cádiz, ha señalado el concejal de la Formación. El diputado andaluz por Cádiz, Juan de Dios Sánchez, se ha comprometido a trasladar al vicepresidente de la Junta y coordinador del Partido Ciudadanos de Andalucía, Juan Marín, la necesidad de invertir en mejoras y actualización de las instalaciones por parte de la SEPI, tal y como está recogido en el Plan Estratégico de Navantia. La unidad de formación y los responsables de la Guía de Buenas Prácticas Clínicas del Hospital Universitario de Puerto Real han creado, a partir de la pregunta ¿qué sabes sobre la Guía de Buenas Prácticas en Cuidados?, un juego que recompensa los conocimientos de los profesionales sobre la implantación de dichas guías en el centro. Para ello han utilizado la aplicación educativa Quizzes. Los jugadores deben unirse a él introduciendo un código PIN en la app para móvil, que se convierte en un control remoto con el cual pueden responder a las preguntas fácilmente, mientras que en la pantalla se muestra la pregunta, su respuesta y la puntuación obtenida. El origen de esta iniciativa es el pasado mes de diciembre, cuando tuvo lugar en el Hospital Universitario de Puerto Real la celebración de la actividad formativa Implantación de Evidencias en la Práctica, centro comprometido con la excelencia de cuidados en el marco del Plan de Formación 2021.